Muy buenas tardes, se inicia en este momento la emisión de las 15 horas 3 de la tarde de TN 23 Noticias de este día jueves. Estamos a 28 de enero del año 2016 y voy a compartir con ustedes los titulares de la presente emisión. Fuerzas de seguridad realizan operativos en zona 6 capitalina. Empresarios extranjeros fomentarán proyecto en beneficio a pacientes con esclerosis múltiple. Hoy se desarrolló la audiencia de primera declaración contra presuntos extorsionistas que operaban contra sexoservidoras. En internacionales, las FARC solicitaron al Parlamento Europeo que los eliminen del listado de organizaciones terroristas. ¿Qué tal? Como siempre les acompaña Carlos Azurdia. Voy directamente a lo que es la información. Un menor fallecido y una mujer herida fue el resultado de un ataque armado que se registró esta mañana en un mercado de la colonia La Comunidad. Esto queda en la zona 10 de Misco. Un ataque armado se registró en horas de la mañana en la 26 calle y quinta avenida A de la colonia Victorias, esto en la aldea San José, la comunidad zona 10 de Misco, dejando como saldo a dos personas heridas de bala. Una de ellas falleció en el lugar, específicamente frente al puesto de venta donde pues a diario vendía frutas y verduras, según han indicado los testigos. Otra persona pues fue trasladada hacia la emergencia del hospital Rudel por parte de los socorristas de bomberos voluntarios. En el lugar pues se quedaron tres casquillos, los cuales se pueden observar tras las diligencias realizadas por parte de fiscales del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil. Las víctimas fueron identificadas como Aura Marina Tual Simeón, de 30 años de edad. Y en el lugar pues de este ataque quedó fallecido un adolescente de 16 años, identificado como Juan Leonel Jiwa Ventura, quien pues junto a esta otra persona vendían, tal y como les hemos mencionado, en este sector donde se encuentra el mercado de esta localidad, Mercado San José, como se puede observar. La que se fue herida es mi hermana, pero la que balearon no. El muchacho no somos familiares, simplemente estamos trabajando. Trabajamos juntos. Ajá. ¿Ustedes trabajan en este mercado? Sí. Trabajamos en ese mercado. ¿Qué es lo que venden ustedes hoy? ¿Manda? ¿Qué es lo que ustedes venden? Verdura. Verdura vendemos. ¿Ustedes no estaban amenazados? No, es que yo hace unos días que llegué aquí, no sé si ellos le han dicho, no han amenazado, no sé. Ajá, no sé. ¿No sabe usted si los vendedores del mercado están amenazados por extorsionistas? No sé. Ajá. No tienen más ni de 8 días que ya que mataron también a la de la tienda, ¿no? Menos de 8 días tienen de que también falleció la señora, ¿va? Ni 8 días tienen y todo, ¿va? Aquí sí que todos trabajan honradamente, ¿va? Para ganarse el pan de diario, ¿va? Y para que hagan eso. Un pobre niño, ¿va? Inocente que no tenía por qué estar así, ¿va? Según han indicado testigos, dos sujetos desconocidos fueron quienes se acercaron hasta este punto. Uno de ellos disparó en repetidas ocasiones y tras este hecho pues se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Se desconoce si iban en motocicleta, solamente según han indicado pues salen corriendo de este punto. Específicamente estas dos personas, las dos víctimas, se encontraban instalando el puesto de venta frente al mercado de San José, donde día a día pues vendían frutas y verduras y otros artículos, cuando fue que se suscitó este ataque armado. Se desconoce cuál fue el motivo de este ataque. Se presume que posiblemente esté relacionado al cobro de las extorsiones en diferentes sectores de la zona 10 de Misco, específicamente en la comunidad, ya que estos sujetos sin mediar palabra dispararon sin asaltarlos. Posteriormente, pues se dieron a la fuga. Cuando la información se produce, TN 23 se la comunica. Con imágenes de Alex Álvarez, reporta Julio Hernández. Agentes de la Policía Nacional Civil y uniformados del Ejército efectuaron un operativo de seguridad en la zona 6 capitalina. Con la finalidad de contrarrestar los hechos ocurridos ayer contra transportistas de la ruta 3 y 4 en la zona 6 y el municipio de Chinautla, esta mañana 404 efectivos entre elementos del Ejército y de la Policía Nacional Civil realizaban operativos antidelincuenciales en el sector.
Se están realizando varios operativos de seguridad ciudadana en el sector de la zona 6, tanto como en distintas rutas principales de callejones y avenidas, no solo con los operativos de presencia, de registro de personas y también de vehículos, sino también con patrullajes en callejones de esta misma zona. Esto con el fin de prevenir cualquier situación anómala que pueda ocurrir en este lugar. Además, en esta acción policial se tiene el trabajo con más de 300 agentes de la Policía Nacional Civil y con más de 110 elementos del Ejército de Guatemala en todos los operativos y recorridos a pie y motorizados que se están realizando. El trabajo acá es prevenir cualquier situación anómala, verificar dentro de los vehículos que no haya armas de fuego, estupefacientes, personas con órdenes de captura, y si hay alguna situación de esas serán puestos a disposición. Juzgado de la localidad, el juzgado de turno. Asimismo, se informó que hasta el momento no se han reportado personas capturadas por los hechos ocurridos ayer. Sin embargo, la contraparte la tenían los usuarios esta mañana, ya que las unidades de transporte fueron escasas desde muy temprano. Acusando de extorsión y asesinato, un grupo de supuestos pandilleros escucharon las imputaciones de la fiscalía en la audiencia de primera declaración. Se les acusa de extorsionar a sexoservidoras ubicadas en el lugar conocido como La Verdadera Línea. Según el Ministerio Público, estas personas infundían pánico entre las sexoservidoras de la línea y propietarios de comercios aledaños al sector, ya que estas personas aparentemente conformaban una estructura dedicada a extorsionar bajo serias amenazas de muerte, principalmente a las sexoservidoras de aquel lugar. La fiscalía asegura que estas personas realizaban cobros que iban desde los 25 hasta los 50 quetzales por día a cada una de las 144 mujeres que trabajan en el sector. Por tal razón, en su primera declaración han sido acusados por los delitos como extorsión, exacciones, intimidaciones y asociación ilícita. Bajo amenazas de muerte a las sexoservidoras y a propietarios de negocios que se ubican en el referido lugar. Su persona ocupa el puesto de colaborador, puesto que también recibe el nombre de Halcón, teniendo como funciones dentro de la organización criminal esencialmente pasar recogiendo los cobros ilegales exigidos a las sexoservidoras. Por ahora, la primera declaración se desarrolla en el juzgado quinto penal, quien deberá decidir si estas personas quedan ligadas a proceso penal y son enviadas a prisión preventiva. La fiscalía también les atribuye una serie de asesinatos. Hace algunos días fue detenido un presunto líder de la Mara Salvatrucha, a quien se le atribuyen al menos 20 de estos crímenes. En cuatro departamentos del país se realizaron allanamientos con el objetivo de capturar y desarticular una estructura criminal sindicada de ofrecer visas de trabajo canadienses. Se reportaron varias capturas. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público realizaron 18 allanamientos en cuatro departamentos del país, donde se capturaron a 11 presuntos integrantes de una banda que se dedicaba a estafar a personas ofreciéndoles tramitar visas canadienses, quienes de forma ilegal obtuvieron más de 900,000 quetzales. Estas personas se hacían pasar por personas que tenían una empresa o una entidad en Canadá y ofrecían visas de trabajo a personas que tenían mucha necesidad de este servicio. La estructura criminal buscaba tener contacto con personas influyentes en las comunidades, con el fin de generar confianza con las potenciales víctimas. La persona que aparece como líder de la estructura, que es el señor Edwin José Arriaga Ríos, lo que hacía era buscar, en principio, intermediarios que tuvieran liderazgo en los departamentos. Buscaban líderes comunitarios, personas que fueran de confianza de la población, para poder precisamente obtener ese beneficio de que si este líder comunitario les estaba diciendo de que había ofrecimiento de poder hacer trámites para obtener visas laborales en Canadá, pues la población, las personas víctimas, pues tuvieran esta confianza en estos líderes. Los integrantes de la banda solicitaban documentación legal como antecedentes penales y policíacos, además de llenar un supuesto formulario para tramitar la visa canadiense. Sin embargo, todo era parte de un engaño, con el fin de obtener de 900 a 6,000 quetzales por persona. Las autoridades hacen un llamado a la población para no dejarse engañar por supuestos tramitadores de visas. Los temas de visas para Estados Unidos, para Canadá, las embajadas no utilizan ningún intermediario. Son trámites que se hacen de forma unilateral y personalizada en la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica,
Esto para que, por favor, si hay una persona que está siendo víctima o está siendo en estos momentos reclutada por alguna red o alguna persona que le manifieste poderle dar una visa para Estados Unidos, que sepan que es totalmente falso. Autoridades del Colegio de Abogados dieron a conocer que mañana se publicará en el Diario Oficial la convocatoria para la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. El presidente de dicha institución expresó que los postulantes deberán llenar una serie de requisitos para poder participar en los comicios. Deben responder a los acontecimientos del clamor popular por la justicia pronta y cumplida. Séptimo, una alta capacidad para comprender las consecuencias jurídicas y sociales de las decisiones tomadas. El o la postulante, por la naturaleza del trabajo de la CC, implica decidir sobre casos de alta importancia. Al volver estaremos presentándoles otro corte de institucionalidad con muy buena información. Aquí es TN23, las 24 horas del día. Y ahora los enteramos de lo que está sucediendo en los departamentos de la República. Niños con problemas de desnutrición reciben atención en un centro nutricional de Champerico, esto en Retaluleu. Integrantes del Club Rotario con sede en este departamento se tomaron la tarea de llevar ayuda al Centro de Nutrición Luis Amigó, que se dedica a la recuperación de niños con problemas de desnutrición. Entre las comisiones de trabajo, el ayudar a los niños en este centro nutricional, que consideramos que no solo siendo el único lugar donde se le puede dar ese tipo de ayuda a los niños, necesita un apoyo especial porque no tiene de ningún ente una ayuda económica. O sea que esto es sostenido solo de la buena voluntad de las personas que quieran ayudar, y que por eso mismo nosotros estamos dándoles una asistencia permanente. El centro de nutrición se ubica en el municipio de Champerico y lleva alrededor de 20 años ayudando a los niños, principalmente cuyos padres son de escasos recursos económicos. En el día de hoy trajimos leche, trajimos incaparina, les trajimos material de limpieza, desinfectantes, jabones, todo lo que conlleva a dar este mantenimiento tan nítido que ven ustedes aquí, se debe gracias a los productos que les hace falta. Los encargados del centro se vieron felices con esta ayuda brindada por las personas de buen corazón, ya que se logró establecer que el lugar no cuenta con la ayuda del gobierno. El recinto tiene la capacidad para albergar a 25 niños. Recibimos también niños de Retaluleo, de Mazatenango o de donde nos visiten, que lo necesitan. El centro nutricional se sostiene con donaciones que muchas personas de buen corazón se acercan para ayudarnos, para que nosotras también podamos ayudar a cada uno de los niños. Desde Retaluleu reportó Mario Tumín. La conformación del Consejo Municipal en San Pedro Zacatepeques, esto en San Marcos, depende de una resolución del Tribunal Supremo Electoral. Las nuevas autoridades no pueden asumir por falta de finiquito. En el municipio de San Pedro Zacatepeques, San Marcos, se está a la espera de la resolución del Tribunal Supremo Electoral para establecer cómo quedará conformado el Consejo Municipal 2016-2020. Después que el alcalde reelecto, los síndicos y un concejal no pudieran asumir el cargo por falta de finiquito. Así lo confirmó Haroldo Orozco, jefe edil interino. Estamos esperando la resolución. Nosotros creemos que a más tardar mañana por la tarde ya tengamos la resolución y vamos a volver en sesión permanente para poder definir y para poder armar ya nuestro consejo de administración, que es lo que más nos preocupa por el tema de los dineros municipales. ¿Qué solicitaron ustedes directamente al Tribunal Supremo?
que el Tribunal Supremo Electoral, en base al artículo 206, especifica que ellos son los únicos que van a designar quiénes serían, en este caso, los síndicos suplentes. Entonces, para que nosotros ya tengamos la libertad y que nosotros tengamos también las facultades como órgano ya colegiado de poder hacer las comisiones y que ya comenzar a darle mucho más movimiento a nuestro querido San Pedro. Por la falta de la integración del Consejo Municipal, aún no se conoce la renuncia presentada por José Joachim Muñoz como concejal séptimo por ser contratista del Estado. La ignorancia política, el desconocimiento de los tiempos y de saber cómo es el funcionamiento municipal me tiene en esto. Mi deseo era hacer las cosas bien, mi deseo era ser bien, muy transparente. Desafortunadamente no se me da, pero tengo que cumplir con la ley y lo que quiero realmente demostrar y que todos tomen parte de esto es que la ley está sobre nosotros y hay que cumplirla de cualquier manera. Se ha dificultado la conformación del Consejo Municipal debido a que los partidos políticos en su momento no inscribieron suplentes, siendo el afectado la población. Lo único que está paralizado es de que no podemos disponer de los fondos o dineros municipales. ¿Por qué? Porque no está armada la Comisión de Finanzas y es un reglamento obligatorio que se tenga formada la Comisión de Finanzas en la cual puede ser acreditada a través de la Contraloría General de Cuentas para disponer de los dineros municipales. El gobierno central lanza convocatoria para quienes deseen optar al cargo de gobernador departamental en el Departamento del Progreso. Integrantes de la sociedad civil del Departamento del Progreso convocan a ciudadanos que quieran optar al cargo de gobernador departamental. Después de recibir los expedientes, estos deberán trasladarse al presidente de la República, quien elegirá la futura autoridad departamental. Nos llega la convocatoria de parte del gobierno central, donde nos indica que debemos hacer la recepción de expedientes para los candidatos a gobernador titular y suplente del Departamento del Progreso, para lo cual, según la ley establece, somos nosotros los representantes de organizaciones no gubernamentales del Progreso, los que tenemos a cargo esta recepción de documentos y el trasladarlo a la Secretaría de la Presidencia. Entonces, el día de hoy nosotros, según lo establece la ley y el artículo que sale en el Diario Oficial, hacemos la convocatoria para los ciudadanos que quieran optar al cargo de gobernador departamental del Progreso. Se estarán recibiendo los expedientes el día viernes 29 de enero, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, en el edificio de Gobernación Departamental, de 9 a 16 horas. Y ahora continuamos. Un grupo de médicos representantes del sistema de salud del país se reunieron con diputados en el Congreso de la República. La demanda de los especialistas se centró en mejorar y trasladar fondos para la compra de insumos y medicamentos para la red hospitalaria. Los médicos confirmaron que en toda la República son 11 las consultas externas que permanecen cerradas y de no haberse efectuado el pago de salarios, las medidas serían mucho más drásticas. Médicos residentes llegaron al Congreso de la República donde se reunieron con diputados de la Comisión de Salud y expusieron el problema del desabastecimiento de medicamentos que existe en los hospitales del país. En el caso del pago, indicaron que están verificando si el Ministerio de Finanzas cubrió su totalidad a todos los médicos. De lo contrario, estarán determinando si continúan con el cierre de las consultas externas en 10 hospitales. El pago de la deuda, yo considero que la gran mayoría ya lo recibió. No puedo asegurar que todo mundo lo haya recibido porque falta hacer un cómputo. Somos muchos médicos y no sabemos exactamente. Existe la posibilidad que existan unos dos, tres que se caigan, estén aún pendientes. Lógicamente eso no será un punto por el cual nosotros tomaremos medidas de cerrar. Esos puntos o esas excepciones ya mínimas podemos ya analizarlas y arreglarlas en una mesa de diálogo sin necesidad de tomar medidas. Diputados que conforman la Comisión de Salud manifestaron que estarán apoyando a los médicos residentes, pero primero buscan las estrategias para abastecer de medicamentos todos los hospitales. Necesitan todos los insumos y medicinas para poder atender correctamente a los pacientes. Entonces, en primera instancia se va a poner esa mesa de trabajo para el próximo miércoles a las 8 de la mañana. Empresarios estadounidenses implementarán un proyecto que consiste en brindar vuelos gratis a pacientes con esclerosis múltiple como parte de una terapia alternativa que les permita sobrellevar la enfermedad.
bajo el lema Dar alas a los que no pueden caminar, miembros de Fly4MS brindaron un momento de alegría y esperanza a 16 pacientes que padecen esclerosis múltiple. El proyecto sin fines de lucro es impulsado por empresarios norteamericanos. A la fecha, los pilotos han recorrido 18 países transportando en vuelos gratuitos a más de 200 personas. We've been traveling for the last 2.5 months. Y hemos estado viajando por los pasados 2 meses y medio. In this small airplane. En este pequeño avión. We're traveling through 18 countries. Por 18 países. To bring happiness. Para traer felicidad. To people living with multiple sclerosis. A las personas que viven con esclerosis múltiple. We give wings to those who cannot walk. Le damos alas a aquellos que no pueden caminar. It's a global awareness campaign. Es una campaña global. To bring the world's attention to this disease, multiple sclerosis. Para traer la atención mundial sobre esta enfermedad llamada esclerosis múltiple. We have 3 more countries. Nos quedan 3 otros países por recorrer. But the mission will continue until we can eradicate the disease and find a cure. Pero la misión continuará hasta que podamos ayudar a erradicar la enfermedad y hallar la cura. Pero, ¿qué es la esclerosis múltiple? Bueno, la verdad, esclerosis múltiple está denominada como una enfermedad catastrófica, crónica y degenerativa que afecta el nervio central. Es una enfermedad discapacitante y que hasta el momento tenemos un promedio de 2.5 millones a nivel mundial. En Guatemala, en nuestra asociación, tenemos registrados 308 casos. Es una enfermedad, como les decía, discapacitante que necesita de muchos tratamientos para poder mantener una calidad de vida. Entonces, es la lucha que la asociación ha tenido en los últimos 15 años para que las personas con esta enfermedad, a quienes apoyamos, puedan tener eso, precisamente una calidad de vida. Pacientes dicen que dicha iniciativa se convierte en un apoyo para luchar contra la enfermedad. Vamos a decirlo así, es un sueño, la verdad que es un sueño porque nunca he volado. Y aparte de cómo me siento con la enfermedad, es un reto que estoy tratando de sobrevivir, porque creo no, es difícil y no es fácil, ¿verdad? Una oportunidad que no se nos va a presentar otra vez en la vida, pero muy contenta. Nosotros somos un grupo de apoyo para personas con esclerosis múltiple. Aparte de eso, somos como que fuéramos una familia. Nos queremos mucho, nos juntamos una vez a la semana y compartimos con todos los pacientes. ¿Cuántos años de padecer este tipo de enfermedad? Yo tengo 35 años. Soy la más viejita del grupo. Se estima que 3 de cada 100.000 guatemaltecos padecen de esclerosis múltiple. Ante ello, la asociación que atiende a pacientes con esta enfermedad animan a la población a sumarse a las campañas de concienciación y de apoyo. Reporta José Luis de León y Daniel Collín. La expectativa de la Sociedad Guatemalteca de Economía es que se logre precisamente incrementar la recaudación tributaria, pero no con nuevos impuestos. Esta fue la propuesta que surgió de un foro realizado por la Cámara Guatemalteco-Americana de Comercio, ANCHAM, donde expertos de la economía y finanzas analizaron como negativa una posible reforma fiscal, pues la sociedad guatemalteca sigue golpeada por el desfalco realizado en las aduanas, que fue expuesto el año pasado en el caso conocido como La Línea. El pueblo no tiene la voluntad política ni la confianza política para sostener una reforma fiscal. Eso es descartado de entrada, descartado de entrada. Entonces lo que tiene que hacer el gobierno es contener el gasto público para alinear el gasto con los ingresos fiscales, limpiando las instituciones públicas, avanzando en tema de transparencia. Además, se expuso la necesidad de fortalecimiento institucional de la SAT y la elección pronta del superintendente para evitar que la brecha fiscal siga aumentando. Concluye aquí la presente emisión de noticias. Gracias por su atención. Vuelvo a las 16 horas con 30 minutos, pero no pierda nuestra sintonía, que ya viene el rostro de la noticia con el licenciado Víctor Bolaños. Con su anuencia, me retiro.